mataste a Magni. Así es. Era un dios, pero él lo ha matado. Una Æsir menor, quizá, pero sí... Y su padre es Thor. No es menor, en absoluto. Esto no va a sentar nada bien en Asgard. Nos hemos defendido. No temo que me juzguen. Que te juzguen, no. Pero que lo venguen. ¿Entonces se puede matar a un dios? Pobre Fafnir. La línea entre la ambición y la codicia es muy... Hemos estado aquí, pero ¿cómo se vuelve? ¿Qué puedo hacer por vosotros? Vale, gorronead un poco más por ahí y ya fabricaremos algo.
Creo que el chaval no está del todo bien. Estoy bien. No es nada grave. Entonces, no te pares. Acabo de darme cuenta de que Magni no ha revivido. Qué interesante. Es bien sabido que los Aesir van solos al Valhalla. No hay escolta Valkyria ni pasaje por las puertas de Helheim. Podría ser significativo. Mirad, otra vez en la mano del gigante. ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca y usaban ese artilugio para llevar una parte directamente a la cocina principal del Jarl. El resto se clasificaba y se vendía. Hay una salida bajo el pulgar. Buscad un paso. Hay un paso. Puedo llegar. Hay un camino a la salida en el otro lado. Alcanzarlo.
aquí. Bajo la palma otra vez. Ya casi estamos. Todo lo que hemos hecho, escalar un gigante muerto, subirnos a un martillo gigante que caía, luchar contra dioses malos... ¿Qué habría dicho madre? Que has hecho un largo viaje. Gracias. Chico, otro más. Ah, a este lo conozco. Chico. Vale. Eso explicaría la robusta cerradura mágica de fuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación de que algo nos espera ahí abajo. Lo tuyo son las frases de mal agüero, chaval. ¿Qué clase de algo? No lo sé. Algo poderoso. Sientas lo que sientas, nos las apañaremos. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, padre. Una valquiria. ¿Presa? De modo que lo hizo. ¿Una valquiria? Pensaba que solo eran espíritus. Cuidado, amigos. Una valquiria en carne y hueso. No hay rival más temible. No nos ataca. ¿Sabe que estamos aquí? Thank you.
¿Y ahora qué? Quizá Freya deba echar un vistazo al chico. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos el cincel del gigante, hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim y grabarla en la entrada especial de la cumbre para viajar a la Tierra de los Gigantes. ¿No la conoces? Pues no, pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero la cámara oculta está muy a mano. Las puertas están bajo el templo, sumergidas en el lago durante generaciones hasta que la serpiente se movió. Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim. También podríamos explorar un poco más. Ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover. Sería una pena desperdiciar la barca. Ya veremos, chico. No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados. El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas. Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él. Pero la madre de Thor era la gigante Fjörgyn, a quien Odín amaba. ¿Thor es mitad dios, mitad gigante? ¡Qué raro! Tras la muerte de Fjörgyn, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y al avanzar la guerra contra los Vanir, comprendí lo que quería de verdad. Y tras muchos esfuerzos, Freya aceptó. Durante un tiempo la cosa fue bien. Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz. Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos. La paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba. Pero al final el auténtico Odín volvió a resurgir. Se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó un poco de su magia Vanir, algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día. Basta, se acabaron las historias, al menos mientras... La cámara de Tyr está tras la cerradura mágica. Vaya, no puedo creer que estemos en la cámara de Tyr. Otro más de esos. Es Tyr, pero falta el panel central. Oye, pensaba que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos le querían, incluso los gigantes. Fue el único al que concedieron el don de su visión especial, aparte de mí. ¿Habrán dejado los gigantes un tríptico sobre mí también? Adelante. Pues ven y mira, te voy a enseñar cómo se lee esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Deja que yo te enseñe algo. Atreus. Venga. Sabes hablarlo. No será tan difícil leerlo. Yo ya sé leer, chico. Pero no esta lengua. Ya tienes la mitad hecha. Bueno, las runas representan cosas distintas. Dioses, animales... Espera. Y otras... Oh, ¿voy muy rápido? Lo siento, no yo... No es eso. ¿No hueles algo? Es cierto. Huele a... ¿Lluvia? ¡Lo arruinaste todo! ¡Yo gané ese maldito martillo! Pero ahora... Todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está. Seré el hazmerreír. Pero si te mato, nadie se reirá de mí. ¡No! ¡Luma! ¡Retrocede! Si eres tonto, se lo debes a tu padre o a tu madre. ¿Es estúpida y fea? ¡Cállate! ¡Tú no! ¡Sabes nada sobre mi madre! Eso es cierto. Pero a ti voy a conocerte muy bien. Porque vas a ser mi nuevo hermano. Y eso será en cuanto mate a tu padre. ¡Basta ya! ¡Vaya! Parece que lo he roto. ¡Ja, ja, ja!
Llevarlo con Freya rápido, no hay otra opción. Usa la barca. Freya no está lejos. El ojo de Odín está sobre ti, hermano. Y más desde que decidiste matar a los suyos. Pero no podrá verte en el bosque de Freya. Es lo mejor que podemos hacer. Si alguien puede curarlo, es Senya. ¿Qué le está pasando? He visto que en los mortales, los conflictos mentales se expresan como afecciones físicas. Nunca lo vi en un dios, pero en un dios que se cree mortal. Solo puedo imaginar. Ya casi estamos. Serpiente. Sí. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! ¡Es que no me oyes! ¡Es urgente! Sigo siendo una diosa. Vete de aquí. El chico está enfermo. ¡Freya! Ayúdalo. Adelante. Esta no es una enfermedad corriente. Es su verdadera naturaleza, tu naturaleza, que lucha en su interior. No,
Yo le he hecho esto. ¿Le ayudarás? Por supuesto. Hay un ingrediente que solo puede encontrarse en Helheim. El guardián del puente de los condenados. Quiero su corazón. Hel. El reino de los muertos, ¿lo conoces? Este no. Es una tierra con un frío inclemente. En ella los fuegos no arden y ni siquiera la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Tengo que volver a casa. Y destapar un pasado que juré no desenterrar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y ahora necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés allí, no debes cruzar el puente de los condenados bajo ninguna circunstancia. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Chico. Emily, apresúrate. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa, a tu pasado. Haz lo que necesites hacer, pero debes traerme el corazón del guardián. Y tu hijo vivirá. Ahora. Freya. La última vez que hablamos estuve... No. Haces muy bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Tenía que ser en Helheim. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame. Como desee. Thank you.
¡Y cuidado! Puedes esconderte eternamente, espartano. Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tú. Eso no cambiará nada. Puedes fingir ser todo lo que no eres. Maestro, marido, padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo un monstruo. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Esas espadas servirán de maravilla en Helheim. Creo que veo una puerta al reino por ahí, justo en el jardín. Toma el atajo de vuelta al templo del viaje entre reinos y de ahí a Helheim, ¿vale? Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? Que sepas que no tengo igual guardando confidencias. Bueno, ya sabes dónde estoy. Y por cierto, ya he adivinado que eres griego. Atenea, eso te delató. ¡Esa magia extranjera! ¡Por los bajos de la abuela! ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual. Serán herencia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Sé lo que es la calidad. Y estas son muy especiales. ¿Y tu zurullito? Está enfermo. No. ¿Qué ha pasado? ¿A Esir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Sí. Todos debemos asumir responsabilidades a veces. ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres, puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda, esto es serio. Te estaré vigilando. Tranquilo, los críos son fuertes. Cuando tenía su edad, me corté la cabeza de cuajo. Y mírame, como un roble. Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim, estará desbloqueada en la mesa. ¡Te vigilo la espalda!
Aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer es de locos. El mismo Odín aguantaría este frío, así que espero que las espadas funcionen. ¿Es el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo, la ciudad de Helheim. Buscamos al guardián encargado de la admisión. Sigue por ese puente, nos llevará hasta él. ¿Sabes? Esperaba no tener que volver a ver este lugar. ¡Cuidado detrás de ti! Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto verde que bloquea el camino. Razones por las que regresamos a por las espadas. ¡Detrás de ti, hermano! ¡Por la derecha, hermano! Solo debería haber muertos recientes. Hay demasiados. La puerta debe de estar cerrada, y si lo está, será cierto. El invierno está lleno. Sin las valquirias para seleccionarlos, Hel está sobrepasado.
Cerrar. ¿Ahora qué? Cuando matamos a los ladrones cerca de casa, ¿vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual en todos los reinos, y menos si atañe al mundo de los espíritus. Como la luz de Alfheim. Más bien al revés. El tiempo en el Lago de las Almas pasa más rápido que en Alfheim, pero Hel es mucho más lento que Midgar. Lo siento, es un lío. Si así volvemos antes con mi hijo, me parece bien. Ah, aprendes rápido. Yeah!
Valhalla está dentro de Hel? Oh, no, no. El Valhalla forma parte de Asgard. Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso. Hel es para los que mueren sin honor. Criminales. Y los muertos por enfermedad, accidente, edad... ¿Es deshonroso morir de viejo? Bueno, nunca es tarde para ir al combate. Saldríamos subiendo por ahí si lográsemos llegar. ¿Del puente sacará a los muertos de Midgard? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. ¿Pero quién está tan loco como para entrar ahí? Puente de los condenados y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos. ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica, el poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? Monta jaleo. Sabes hacerlo, ¿verdad? Yeah.
aquí, cuidado. Hermano, tendrás que ensuciarte las manos. Tengo el corazón. No necesito nada más. Es todo. Pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos. Zeus. ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Aquí. Hace frío. Date prisa, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo.
crees que te las habrá afanado, ¿verdad? Mira, ya están listas para los vientos de Hel. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas. ¿Has visto? Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cada vez que quieras. De nada, yo me marcho. Aquí hace tanto frío para congelar un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. Llevamos fuera mucho tiempo. Perdona, hermano. Sigo dándole vueltas a lo que oí antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Pensemos solo en salir de Hel. Ahí te doy toda la razón. Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio.
has conseguido. Volvamos ya con tu hijo. Debemos demorarnos, hermano. Volvamos ya a Midgar con ese corazón. Zeus era tu padre. Por fin lo entiendo. Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta. No me llames eso. No me malinterpretes, hermano. Por lo que dicen, el panteón se lo merecía. Pero es difícil de asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico. No debe enterarse. Pamplinas, hermano. Con todos mis respetos. Tiene que saberlo. Él no estará completo sin la verdad. Lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y resulta que eso te incluye a ti. Y también incluye a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo nota. No puede evitar ser lo que es. Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado. O puede que me lo haya cargado. Era útil. Lo sé. Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel e hice que fueran en los dos sentidos. Ahora puedes usarlo para ir y para volver. Si no lo he roto. Así podemos llegar a Freya. Gran idea, hermano. Salud al canijo de mi parte cuando se recupere. Puede que tenga imperfecciones, pero lo conseguirás. Adelante, hermano. Vaya, vosotros sí sabéis montároslo bien. Vaya, esto no va bien, pero casi. Ya dijo que tendría imperfecciones. Tenemos prisa. Thank you.
El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero aún así... Debe conocer la verdad para curarse. Sí. No es tan sencillo. Incorpóralo. ¿Te he dicho que también tengo un hijo? Hace siglos que no lo he visto. Cuando nació, las runas predijeron una muerte. El bebé que tenía era tan pequeño e indefenso. Sabía que haría lo que fuera por protegerlo. Cualquier sacrificio. Pero todo lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Debes tener fe en él. Sé que la verdad no es sencilla. Pero nada lo es con respecto a tu hijo. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No me iré. Estoy mejor. Ya lo veo. ¿Está bien como para viajar? Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Más vale que sea cierto. Olvidaré esto. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti.